sueño. Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Wow, poderosa palabra. Mami, ¿ya listo el desayuno? Ya mismo, mis hijas, se los estoy preparando. Ok. Richard, a desayunar. Voy. Aprovecho, more. Gracias. Igual. Buen provecho, mis hijos. ¿Qué tienen? Pásalo. Oye, Richard. A la verdad que esa prédica de anoche estuvo buenísima. Hacho, mami, en verdad que sí. Y lo más importante es que las vidas vinieron al camino del Señor. Eso es lo más importante en esto. ¿Saben qué? Anoche, entre dormida y despierta, tuve una visión. En ella yo veía como una nube se posaba encima de la casa. Y empezó a llover. Esa lluvia se convirtió en sangre. Y de momento desperté de esa visión. ¿Sabes qué, mami? Hay que orar mucho. Porque esas son batallas que vienen para nuestras vidas. El diablo las envía para hacernos la guerra y que nos rindamos. Pero vamos a orar porque sabemos que Dios es el único que puede evitar eso. Así mismo es, hijo. Yo me estoy preguntando qué podrá hacer. Pero anoche estuve orando para que el Señor nos dé fortaleza para esto que viene. Ay, mami, que el Señor nos cuide. No te preocupes, hermanita, que Dios nos va a cuidar. Como te dije, mami, hay que orar. Hay que orar mucho y ayudar por eso. Bueno, mami, me voy para la escuela. Espérame, hermanita, para irme contigo. Bueno, mis niñas, que Dios me las bendiga. Amén. Se cuidan. Ok. Recuerda tu merienda, Kiara. Pero mami, yo voy a cambiarme. No quiero ir al trabajo, quiero ir a la tarde porque hay trabajo nuevo. Después que yo salga del trabajo, voy a seguir a visitar a mi madre. Richard, ayer me hablaste sobre este nuevo trabajo y conozco al contratista. Y yo te voy a ser bien sincera. ¿A qué tú te refieres, mami? Hijo, es que yo no estoy de acuerdo con este tipo de trabajo y con esas personas, mucho menos. Bueno, fíjate, lo sé, pero necesitamos el dinero. En verdad que hay que coger lo que venga. Tienes que cuidarte y cuidar también tu testimonio. Oye, mami, tranquila. Ah, pero me voy y se me hace tarde. Ok, hijo. Voy a cambiarme. Seguro que sí. Richard. Sí, señor. Listo para trabajar como usted quiera. Ok, muy bien. Mira, vamos allá arriba. Quiero enseñarte unas cositas que hay que hacer. A ver si lo puedes hacer. Vamos para allá. Vamos. Pues sí, el cuarto que tú vas a limpiar es el cuarto donde hay más escombros. No son muy pesados, pero el nuevo vino y nunca lo limpio. Así que tú lo vas a hacer. Está bien, vamos. Esas son las cosas que yo quiero que tú recojas para después pegar estas paredes, ponerle primer y después pintarlas otra vez. Este es el cuarto donde nosotros vamos a usar. Ok, entonces estoy limpio todo esto. Sí, limpio todo esto. Después que esté todo limpio, busca la cosa para empezar a limpiar las paredes y las pintas después. Ah, pues está bien. ¿Tú crees que puedes hacer eso? Claro, seguro. Ah, pues gracias, hermano. Hasta allá. El fin de la jornada de hoy.
Mañana los quiero a las 9 en punto aquí para hacer lo más que podamos hacer. Richard, vámonos, que este es el fin de la jornada. Si quieres venir mañana, pues viene como a las 8 y media para darte los papeles. Perdón, muchachos, vamos mañana. Perdón, Richard, cuídate. Oye, Richard, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, llegaba. Te felicito, Richard, por hacer un trabajo muy bueno que hiciste hoy. Mira, espero que tú sigas así para nosotros poder terminar este trabajo lo más pronto posible. Grupo F, siempre contando con Dios para todo. Okay. ¿Será? Pues sí, Richard, tienes razón, pero nos vemos mañana. Ah, pues está bien, nos vemos mañana. Dios te bendiga. Gracias, igual. ¿Se puede? Sí, mi amor, pasa. ¿Cómo estuvo tu trabajo? Fíjate, mi amor, estuvo bien para empezar. ¿Y sabes qué fue lo más que me gustó? Que el jefe y los compañeros de trabajo me ayudan con el trabajo y son bien respetuosos. Richard, ¿cómo estás, papá? Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Amén. Mira, ¿y cómo sigue en el trabajo? ¿Y tu mamá está de acuerdo con ese trabajo? Mami está bien, gracias a Dios. Y pues en cuanto al trabajo, ella no está muy de acuerdo por el tipo de personas que son mis compañeros. Pero la verdad es que necesitamos el dinero y mis compañeros me respetan por quien yo soy. Richard, escucha los consejos de tu madre y síguelo. No sé, esto me vino del cielo ahora mismo. No sé por qué te lo estoy diciendo, solamente el Señor lo sabe. Pero sigue sus consejos. Papi, pero debemos darle espacio a Richard porque cuando uno está en la familia del Señor y uno pone a Dios primero, todo sale bien. Hello. Richard, ¿cómo estás? Soy yo, José. Todo bien, gracias al Señor. Aquí en casa de mi novia visitándola. Sí, te llamo porque voy a tener una reunión importante de negocios en mi casa. Ok, ¿y a qué hora se reunirán? La reunión va a ser el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, lo que pasa es que a esa hora yo tengo servicio en la iglesia. Lamentablemente, esto es muy importante para la compañía y necesito que tú estés allí para que tú te enteres de los cambios que van a haber. Pues ok, pero esta vez voy a ir. Bueno, te espero. Ok, pues está bien. Hablamos. Oye, Rafael, ¿qué le habrá pasado a Oscar, que no vino a trabajar hoy? Que está resolviendo un asunto. Quizá viene más tarde. Ok. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, recuerden el domingo, este domingo que viene, la reunión en mi casa. Ok. Ah, vaya, güey, te lo estoy esperando, es muy importante. Vamos a estar allí, sí, de nuevo. Sí, buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Ya era hora. ¿Traíste el dinero? Tengo $10. ¿Te los doy? Espera un momento. Son $50. Yo te vendí a ti 5 bolsas de crack. Es lo único que he conseguido. Yo te dije que no conseguí nada más. Si no me pagas ahora, te mato. Así que más vale que me pagues. Te dije que es lo único que he conseguido. Acho, mano, esto me recuerda el juego de anoche con los Cardinales y Dodger. Ah, chacho, mano, cómo quedó ese, y después que ellos dos querían pelear con el puertorriqueño. ¿Por qué siempre las tienen con el puertorriqueño? Ya, ayer calentó eso, me estaban perdiendo. ¿Y este qué piensas? ¿Qué tú piensas? No, yo aquí estoy tomando, aquí está bueno, en verdad, te siguen hablando allá que yo... ¿Vamos a hablar de béisbol? No, además que es bolón.
¿Qué tú piensas de la bebida de esa porquería de King James? ¿De King James? Sí. Nah, ese tipo no sirve. La porquería jugando, ¿verdad? Ese tipo debe de dar vergüenza, ¿verdad? Sí, vería algo así como esto, pero ya es un poquito pasable. Sí. Ah, está bien, pero anyway. No, pero se pasa bien aquí, fíjate, a pesar de todo se pasa bien. Sí, es fresquito, tú sabes, ahí unos traguitos sin hielo, pero está bien. A la Carola es toda mira. Ay, mira quién llegó ahí. ¿Quién llegó ahí, Richard? Ah, el gran Richard. Bien. Siéntate, ¿quiere algo coman? No, gracias, no. Ah, no, pues siéntate entonces. Es bebida del diablo. No me gusta esto. Diablo. Yo por eso no era iglesia. No. Todo es del diablo. Los comerciales, la música, la novela, todo es del diablo. Todo es del diablo. Busquemos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre Santo y Padre bueno, Dios mío, te presento este mensaje, Señor amado. Yo te pido, Dios mío, que tú hables de una manera especial y poderosa, Señor, a los que nos están escuchando en esta hora aquí en este templo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia. Oiga, donde dice la palabra que pronto la iglesia va a ser arrebatada, donde Cristo viene en una nube a buscar a su pueblo. Y espero, ¿verdad?, que usted esté atento a este mensaje. Gloria al Señor, aleluya. Y esté listo, porque si hoy mismo, mientras estemos predicando esta palabra, aleluya, suenan las trompetas, usted esté preparado para el Señor. Dice la palabra donde leímos el libro de Mateo, capítulo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, gloria al Señor, que ese acontecimiento será en un abrir y cerrar de ojo. Oiga, donde la iglesia va a ser transportada de la tierra al cielo, donde no vamos a ver la muerte, sino que nuestro cuerpo, aleluya, va a haber una transformación, este cuerpo lleno, aleluya, de suciedad, gloria al Señor, este cuerpo lleno de pecado, gloria al Señor, aleluya, el que esté bien con el Señor, gloria al Señor, será transformado automáticamente en un abrir y cerrar de ojos, gloria al Señor, y usted será transportado al reino de los cielos, donde dice la palabra que estará el Hijo del Hombre, oiga, en una nube, aleluya, oiga, esperando de que usted llegue a donde él, alaba. Vamos a ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa mañana? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Bien. Sueño. ¿Y tú también? Ya estoy medio picadito, ¿viste? Ya me iban a tener que llevar a la casa. Ya. ¿Y tú? Hace tiempo que estamos aquí, tú no has tomado nada, chacho. No, un traguito, anda, tómate una, Hitcher. No, mano, gracias, yo no bebo. ¿Quieres un vasito de leche entonces? Anda, yo tengo el religioso, un vasito de leche. Yo tengo fresa, chocolate. Si quieres, le digo a la sobrinita mía que está ahí que te dé el bibi de ella, que ya no hay problema. El bibi. Tú sabes que yo ni bebo ni fumo. No te agites, religioso. Esto es una broma. Anda, tómate una. Yo voy a decir una cosa a ustedes tres. Antes de yo conocer al Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, yo bebí y fumaba. Pero Jesucristo llegó a mi vida y me restauró. Y la Biblia me dice a mí que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Además, la venida del Señor está tan y tan cerca como que yo venga a desperdiciarla bebiendo con ustedes aquí, por darle el gusto a ustedes. Porque a mí el Señor me dice en la palabra, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. ¿Sabes? Y esa salvación yo puedo perderla tan fácil por simplemente darme un traguito aquí con ustedes, darle el gusto a ustedes, para que no me estén relajando y el Señor suene las trompetas y yo me quede aquí. ¿Sabes qué, Richard? Yo te voy a decir algo. Yo he escuchado de que Cristo viene, que todo ojo lo verá. ¿Tú lo has visto? Yo no lo has visto. ¿Sabes qué? Pero son rumores, son embustes. Él no va a venir nada. ¿Ya sabes? ¿Sabes por qué? Porque si viene, va a pasar como al principio, lo van a matar. Y yo sé que si viene esta vez, también lo van a matar. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ustedes no entienden que la primera vez el bebé fue crucificado porque era el propósito de él aquí en la tierra. De que él muriera y diera su sangre para limpiar los pecados de ustedes y los míos. Pero ahora, yo te aseguro que cuando él baja en su nube, no hay un hombre que le pueda poner la mano encima. ¿Saben?
Porque dice la Biblia que su sangre, solo que va, él se va a quedar en la nube y su sangre van a recoger a su iglesia. Pero síganse burlando, porque ustedes van a ver las consecuencias al final del camino. Lamentablemente eso fue 1000 años atrás. Bueno, yo me voy. Porque por lo que yo he visto, ustedes lo que hicieron que vinieran aquí para burlarse de mí y de Dios. Pero tranquilo, ustedes se van a dar cuenta de las cosas. ¡Atento! Y yo voy a seguir orando por ustedes, papá. Usted bendiga. ¡Ora por mí, mano! Bendiga, orar mucho por ustedes. ¡Vamos, cariñoso! Ustedes se van a dar cuenta de las cosas. ¡Llévate esto! Ora, ora por más vino. Está loco, la verdad. ¡Date el pan! Hello. Hello, Mildre. Es Richard. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue la reunión del trabajo? Yo la pasé mal, incómodo, en verdad. Nunca pensé que en verdad yo fuera a mezclar las cosas del trabajo con las cosas de la iglesia. Solo para burlarse de Dios. No sé cómo el Señor permite estas cosas. No culpes al Señor. Recuerda que el enemigo usa a esas personas para probar tu fe. Ah, pero... ¿verdad, Mildre? Hablamos después porque no me siento muy bien para estar hablando de las cosas, ¿verdad? Hablamos. Qué raro que Richard no se ha levantado. Yo me imagino que él trabaja hoy. Ay, este es Richard, bendito. Se acostó ahí en vez de irse a su cuarto. Richard, hijo, despierta, ¿no vas a ir a trabajar hoy? No, hoy no volveré sin trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ay, que bueno, en verdad que no quiero volver a ese trabajo, de todo lo que me hicieron esa gente. Ay, hijo. ¿Cómo te sientes bien? ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami, Kasuna! ¡Mami, qué te pasa! ¡Mami, respóndeme! ¡Mami! ¡Oh! ¿Se va a poner bien? Alicia, te voy a ser bien sincero. Ella no puede pasar ningún tipo de coraje. Ella está bajo mucho estrés, está bajo mucha depresión. Necesito que tú pases por el consultorio. Te voy a dar una receta para que ella consuma los medicamentos y te voy a dar unos documentos para que ella vaya a hacer unos CBC y unas pruebas. Y yo te paré pasando la semana que viene y la verifico nuevamente. Doctor, le agradezco un montón que haya venido. Cualquier cosita que suceda, yo me comunico con usted. Acuérdate de pasar por el consultorio y cualquier cosita, pues espero tu llamada. Vale, gracias, doctor. Bueno, muchacha, vamos a ir preparados, que mami descanse. Venga. ¿Mami se va a poner bien? Sí, mamita se va a poner bien, tranquilo, mami. Yo no creo que nada le pase a mami. No te preocupes, que yo no voy a dormir y a mami le pase nada malo. Hacías eso cuando joven. Lo hacía, pero no cuando era cristiana. Además, tú no vas ni a la iglesia. Así que quítate esa vida de nosotros. Ya yo sé que yo no voy a la iglesia. Por tantos problemas que tengo contigo, he perdido la fe. Ahora yo tengo la culpa de que por un error tuyo yo haya venido al mundo. ¡Cállate! Te vas a arrepentir de lo que hiciste. Espero que te pudras en el infierno. Mami,
Sí, diga. Sí, buenos días, Richard. Es que llegaron los resultados de tu madre y necesito que pases por la oficina lo más pronto posible para hablar contigo personalmente. Ok, pues yo voy a terminar una cosita que estoy haciendo y salgo para allá. Ok, pues te espero. Ok, hablamos, nos vemos allí. ¿Y ahora? Quiero que cuide a mami, lo que vio el doctor. ¿Qué quiere el doctor? No sé. Voy a eso, a ver. ¿Qué quería? ¿Qué pasa, Richard? Mira, voy a ver al doctor. Pido, por favor, cuidado mucho de Kiara y de mami. Ah, está bien, no hay problema. Porque yo vengo. Ok. Hola, doctor. Richard, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, doctor, dígame, lo escucho. Richard, tienes que tomar las cosas con mucha calma. Tienes que tomar las cosas con calma y ser fuerte. Doctor, pero me estás asustando. Vamos al grano. Richard, es sobre tu mamá. Llegaron los resultados. Tu mamá tiene cáncer. ¿Qué? No, doctor, esto no puede ser cierto. Lamentablemente, Richard, tienes que ser fuerte. La verdad, doctor, que no puedo creerlo. Pero yo tengo la confianza en Dios que Dios la va a sanar. En estos momentos, eso es lo más que necesitamos. La confianza y pedirle a Dios. Y que Él haga un milagro. Doctor, gracias por ser sincero conmigo. Mantendré esto en oración. Acuérdate, Richard. Mucho descanso, mucho descanso. Te voy a hacer la prescripción de los medicamentos que te dije los otros días. Y cualquier cosa que suceda, no dudes en llamarme. Así va a ser, doctor. Muchas gracias. Yasmín, ¿todavía no te has vestido? Es que no quiero ir hoy, lo que hay son estudios bíblicos. Ni siquiera van a cantar y esas cosas me aburren. Chicas, si tú sabes que las clases bíblicas son la columna vertebral de la iglesia, ahí aprendemos sabiduría. Sí, mami, no me gusta y no me puedes obligar. Además, tengo un dolor de barriga horrible, me tiene loca. Bueno, negrita, tómate algo para que se te alivie ese dolor, ¿ok? Ok, mami, lo que tú digas. Le dicen que ore por mí. Negrita, cierra la puerta con seguro. Ok, mami, no hay problema. Adiós. Yes. Hello, Jessica. Sí, dímelo. ¿Ya qué vas a hacer hoy? Nada, mía, aquí acabándome de levantar porque me tuvo que acostar. Es un aburrimiento tan grande que no sabía ni qué hacer. Vamos para el cine. Para comer mantecado, como quieras. Pues nada, chica, está bien. Pues nada, llama a Tania, a lo que yo me he visto. Y cuando vayan llegando me llaman o me mandan un mensaje y me dicen si están ahí para bajar. ¿Está bien? Ok, está bien. Gracias. Bye. Bueno, chicas, ¿dónde vamos a comer mantecado? Ahí no sé todavía. Al lado de la plaza de Nueva Vida, en serio, bien buena. Yasmín, ¿qué le vas a decir a tu mamá cuando llegue de la iglesia? No sé, será decirle que salí con Jessica a comprar pastillas para el dolor, porque si le digo que no fui a la iglesia para comer mantecado, imagínate, me mata. Intenta algo de fuera, que intenta divertirnos, ¿vale? ¡Vamos a divertirnos!
Tú eres el único que puede sanarla, Padre, pero no permita que te la lleve. No permita, Señor, que el cáncer la venza. Señor, mira que perdí a mi padre cuando era niño. Y mi madre es lo único que yo tengo en estos momentos, Señor. Ella es la que ora por mí, la que me ayuda. No permita, Señor, que por nada en el mundo ella fallezca. Por favor, Señor, te lo pido. Richard, no ores por mí. Yo me quiero ir ya con Dios. Por mami, no digas eso. Hijo, tienes que aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Yo te amo a ti, amo a Xiomara y a Kiara. Cuida de ellas, por favor. Mami, no digas eso. Yo amo a Dios, pero también te necesito a ti. Necesito tus consejos. Cuando yo estoy triste, tú me llamas y me hablas y me alientas. Así que por favor no pidas que no ore por ti, porque yo lo que quiero es que Dios te sane y te levante. Entiéndelo, Richard. Tu hombre propone, pero está en las manos de Dios. Yo quiero estar ya con Dios. A mí no digas eso. Solo quiero que yo no... en las buenas y en las malas busques de Dios. Recuerda siempre que Dios es primero. No quiero que te vayas. Mamá. Mamá, Dios mío, no te la lleves, por favor, Dios mío, no. Mami, que ponme, mami. Mamá. Dios mío. Superarlo, la pérdida de mami fue algo fuerte y tanto yo le pedí al Señor y el Señor no te la lleve y aún así se la llevó. Pero no digas eso, mi amor. Si Dios se la llevó, pues Él sabe todas las cosas y pues algún propósito Dios tendrá con todo esto, tranquilo. Para ti es fácil decirlo porque no es tu madre, fue la mía. Yo puedo entender el dolor que tú sientes, aunque aún no he pasado por eso, pero no estás solo. Aún los tienes a ellos y me tienes a mí. Pídele muchas fuerzas a Dios y Él te las va a dar. Mira, en verdad que no puedo. Y no creo que pueda perdonar a Dios por haberse llevado a mi madre. ¿Cómo puedes decir eso de Dios? ¿Cómo te atreves? Mildred, en estos momentos, sinceramente, no quiero saber de nadie. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué actúo así? Porque Dios a mí no me escuchó. Por eso yo actúo así. Richard, pero tú no eras así, cambiaste tú. Mira, Mildred, me voy. Me voy porque en verdad no quiero escuchar a nadie. Hablamos todo el día. Richard, pero espera. Ay, Dios mío, ten misericordia de él. No permitas que le pase nada malo por todo lo que dijo. Dime, José. ¡Hey, Richard, viejo amigo! ¿Cómo está todo? Bien, un poco afectado con la muerte de mi madre. Pues me enteré lo de tu madre. Mi mamá ha sentido pésame. Gracias. Nada, dime para qué me quieres. Es que quisiera que volvieras al trabajo.
No te he vuelto a ver desde el día que nos reunimos y pues yo quería pedirte disculpas por los comentarios que nosotros dijimos. No hay problema, José. Ya me había olvidado de eso. Gracias, Richard. Es más, déjame hacer algo contigo. Para recompensarte, mañana paso por el trabajo. Déjame ver qué hago entonces, ¿ok? Ok, te espero. Tania, quiero hablar contigo. ¿Qué quieres? Llevas más de un mes llegando tarde en la noche y ya no me haces caso y quiero que termines con esa actitud. Mami, ¿qué tiene de malo que yo llegue tarde? No es nada de malo que yo llegue tarde. Aquí tú tienes que seguir unas normas. Las horas de llegar aquí son a las 10, no a las 11 como tú te lo estás haciendo. Ay, mami, por favor, más malo yo estuviera prostituyendo. Dime algo, ¿tú crees que si Cristo viene, tú te vas con él? Los mandamientos dicen, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Ay, mami, la misma letanía, ya yo lo sé, por favor. Pues ponlo en práctica. Ay, mami, me voy para afuera, no quiero escucharte. ¡Tania! ¡Tania! Ay, señores, ayúdame con esta muchacha. ¿Qué te quiere que le pague? Mano, dile a José que ya le di el 40% adelantado. Todavía no he conseguido el resto. Papá, más vale que le pagues, porque a José no le gusta la excusa. Dile que me dé una oportunidad, por favor. Hello. Mira, José. ¿Consiguieron al tipo? Aquí mismo lo tengo. Me estás diciendo que le deja otra oportunidad más porque no tiene dinero. Claro que sí que se la voy a dar. Le voy a dar la oportunidad que vea al diablo. Mátenlo y dile que la próxima vida no es una mala paga. Ok, jefe, así se da. José dice que la próxima vida no sea mala paga. Por favor, no me mates. Te lo suplico, por favor, dame una oportunidad. Saluda al diablo. Asegúrate que no quede nada adecuado. Ahí está. Ah, lo que tú quieras. ¿Te decidiste regresar al trabajo, Richard? Bueno, sí, tú estás de acuerdo. Claro, hombre, si quieres empezar hoy mismo. Gracias, José, en verdad que te lo voy a agradecer. Ah, pues también, mira, dile lo que tiene que hacer. Dale, que tengo trabajo para ti. Vamos para allá. Papi, estoy preocupada por Richard. ¿Y por qué lo dices, hija? Porque él ha cambiado mucho desde que está trabajando con ese tal José. Fíjate, lo he notado y sin embargo, él me ha dicho que se pone excusa de que siempre es que está cansado y yo no quería la iglesia. Y no solo eso, ahora está con mucho dinero y antier me dijo que ahora está mejor que antes. Bueno, no sé por qué lo dice, porque ni él va a la iglesia. Y tampoco quiere predicar. Papi, mira, estaba escuchando lo que ustedes estaban hablando ahí, pues yo había hablado con Richard y le había dicho que primero orara a Dios por ese trabajo. Y pues no sé qué pasó, él siempre consulta a Dios antes de tomar cada decisión y tomó la decisión, ¿por qué? Porque se dejó llevar por el dinero y pues ahí están las consecuencias, está cambiando, ya no es el mismo. Hay que orar. No sé qué hacer, Juni. Yo lo amo, pero si él sigue así, lo va a tener que dejar porque no voy a perder mi salvación por él. Hija, piensa bien las cosas. Antes de tomar una decisión, primero cuenta con aquel que está allá arriba, con Dios. Pues espero que Dios me dé la fuerza. No te preocupes, hija, que yo sé que la vas a tener. ¿Sí? Ven acá. Sigue para adelante.
Mira, yo voy a salir un momento. Regreso enseguida. Cogí cositas y llame a tía Mari para que los piden lo que yo llego. No te tardes, que no me gusta estar sola. Ok, cuídense. Y no abro la puerta ahora. Ok. ¿Qué te pedí? Seguro, pero primero enséñame el dinero. Problema, brother. ¿Cómo bregamos aquí, pai? Vamos, claro, tú estás ahí, tú sabes cómo es. La que hay. Va a ser hacer negocio contigo, papi. Seguro. ¿Cómo es? ¡Seguro! ¡Cógelo por la esquina! Mr. Richard, así que se trabaja en este negocio. Dinero fácil. Sir. Espérate. Hola. Ya hablé contigo. ¿Por qué te pasa, mi amor? Suéltame. Ok, pues entonces dime de qué quieres que hablemos. Richard, quiero que notemos un tiempo. Espérate, espérate. ¿Cómo que notemos un tiempo? ¿Acaso tú quieres dejar a mami? Richard, es que yo creo que es lo mejor. Tú has cambiado mucho. Y ya no me visitas como antes. Si vienes una vez a la semana, mucho. Yo no puedo vivir así, de verdad no puedo, perdóname. Sabes que yo te voy a hacer algo, tío. Yo no voy a permitir que tú me dejes, y menos en estos momentos. Pero es que Richard entiende, es lo mejor. Llegas de la noche a la mañana con mucho dinero, te la pasas con ese tal José, que Dios sabe quién es, y no vas a la iglesia. Ah, ok, eso es lo que tú estás creyendo. Que yo ando metido en droga con la uso, ¿eh? ¿Eso es lo que te dice tu padre, el pastorcito ese? ¿A jugar a los demás? Richard, me están lastimando. Ah, ya que tú lo llamas a lastimar. Y lo que tú me haces, ¿eh? Que me lastima con tu rechazo. Richard, por favor, trata de buscarle a Dios. Te vas a perder. Nunca en tu vida se te ocurra volverme a hablarme a mí de Dios. Porque yo no quiero saber más de Dios. Porque cuando más yo le pedí a él, me quitó mi madre. Y te voy a decir algo, si quieres quédate tú con tu Dios que yo me largo de aquí. Siervo mío, ve donde Richard. Dile que lo estoy llamando. Se acerca el tiempo y le estoy dando una última oportunidad. El ángel de la muerte está acechando su casa y solo yo lo libraré de la ola de pruebas que vendrán. Sí, señor, haré tu voluntad.
Bendito sea tu nombre, Santo de Israel. Dígame. Dios te bendiga, ¿tú debes ser Richard? ¿Quién es usted? ¿Quién es mi nombre? Mi nombre es Ezequiel y vengo a traer tu mensaje de parte de Dios. Dios te dice que vuelvas a sus pies. El tiempo se acaba y el ángel de la muerte acecha tu casa. Y solo Dios te liberará de esa hora venidera. Espérate un momento. Yo no necesito ni de Dios ni de usted. Además, yo fui evangelista y yo te puedo asegurar a ti que de la palabra yo sé más que tú. Richard, ¿pero por qué tanto rencor con Dios? Porque cuando yo le pedí a Dios que sanara a mi madre, Dios no lo hizo. Y Él sabe las veces que yo se lo pedí. Así que te voy a hablar claro, tú estás perdiendo tu tiempo aquí. Yo tú acá, mira, agarra tu Biblia y sigue caminando. Richard, lo entiendo, pero la palabra dice que la raíz a todos los males es el amor al dinero. Tú fuiste evangelista, tú conoces la palabra de Dios. Eso no lo es todo en la vida. Mira, señor, no quiero que sigamos hablando del tema. Mejor lárguese. Pero Richard... Richard, nada, lárguese. Bueno, Richard, yo cumplí con mi parte. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Coge la embajada. Cuéntame qué pasó, ¿me querías ver? Sí, Richard, ¿te acuerdas de la última venta que hicimos? No te hablo de la penúltima, donde nosotros matamos a aquellos que estaban estorbando allí. Te estoy hablando de la última. ¿Sí, por qué? El jefe de esta banda dice que se le faltan 5 bolsas en la cocaína que nosotros les vendimos. Le faltan 5. Sí, es verdad. 5 bolsitas. ¿Qué? ¿Pero cómo tú pudiste hacerme esto? ¿Dónde están las 5 bolsas? La verdad la vendí a otros clientes. Ni tú, Richard, la verdad que no creo que tú hayas podido hacer esto. Él nos dio 24 horas para conseguirla. Que yo no entiendo cómo tú pudiste hacer esto. Y si no, dijo que iba a matarte. Porque él sabe dónde tú estabas guardando. Me pregunté, ¿cómo él sabe que fui yo que las tenía? Bendito, porque él confía en nosotros. Él no confía en ti, pero él sí confía en nosotros. Nada que aquí puedo hacer. Porque este fin de semana no me llega mercancía. Tú haces las cosas para te arrepientes. Richard, vas a tener que hacer algo. Es tu responsabilidad. Toma, por si acaso. Tranquilo, pa. ¿Lo resuelvo? Eso espero. No te preocupes. No se soluciona rápido. Eso espero, ¿oíste? Tranquilo. ¿Qué hace? Jugando. ¿Qué juega? El del piano. ¿Saben qué? Nunca les he dicho lo mucho que las quiero.
Desde que mami murió las he tenido descuidadas. En verdad que perdonen por eso. Nosotros también te amamos mucho, Richard. Desde que mami murió, tú no solo has sido un hermano, sino un padre. ¿Sabes qué? Me alegro escucharles a ustedes. ¿Y sabes qué? Se ganaron que la lleve a comer y a pasear afuera. ¿De verdad? Yo creo que es broma. De verdad. Yo voy a generar el cajo, voy a un fallito. Y cuando yo termine con el cajo, bueno, vamos. Es una promesa que tienes que cumplir. Lo prometo. Yo voy a abrir el cajito y tan pronto termine, pues nos vamos. ¿Está bien? Un baño. Vente, campeón. Mira, ya estamos en el sitio. Estamos viendo a Richard y a su hermana. ¿Cuál es la orden? Richard, ¿qué helado te gusta? A mí, el de chocolate. ¿A ti? A mí me gusta el mismo. ¿Chocolate? No te preocupes, ahorita vamos a comer. Helado, pero seguimos a ver qué más comemos. ¿El Dennis? Sí, y venimos unos postres por un lado. Ay, así que nos vamos allí con unos postres y unas cositas. Mami, si quieres, despégate un poquito para que no te me ensucies, ya que... Si quieres, pásate por allí, mi amor. ¿Sí? Pero como te iba diciendo, ahorita vamos para allá. No, mi amor, no, Dios mío, porque ella, si yo fui, Diana, mami, despierta. Casiona, mami, Diana. Yo me voy a matar. No voy a matar a Tobito. ¡A Tobito voy a matar! Hija, tengo que hacer un momentito a la funeraria, porque me llamaron de emergencia para hacer un culto. Si alguien me llama, pues dice que vengo más tarde, ¿está bien? Dejaré la escuela. Está bien, estamos tarde. Ok, bueno, yo estoy en mi casa. Aquí estamos juntos. Hablamos después. Cuídate. Animales le hicieron a tu hermana. No tiene perdón ni ahora ni nunca. Lo que tenemos que hacer es matar a cada uno de ellos por lo que hicieron. ¿Sabes qué? No entiendo. ¿Por qué tuvo que ser a ella, no a mí? Si yo fui el que se llevó la droga, ¿por qué ella? Mira, Richard, te tengo que decir esto. Yo te advertí sobre esas 5 bolsas de cocaína. Y esas personas no son de fiar. Y para colmo, esas 2 personas que mataron ayer pertenecen al mismo bando. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Son 2 bandos que están contra nosotros. Yo no sé, brother. Pero ahora sí que tenemos que estar a 4 ojos. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí que estamos en serios problemas. ¿Y qué? ¿Que ahora ustedes van a coger miedo? Esa gente mataron a mi hermana. Y ellos van a tener que pagar cueste lo que cueste. Tranquilo, Richard. Vamos a hacer todo lo posible para vengar la muerte de tu hermana. Hello. Paso, Mildred. ¿Qué? Ok, yo voy para allá ahora. ¿Qué pasó, Richard? Por cierto, me tengo que ir. Porque mientras me llamo, que algo le pasó al padre.
porque ella me dice que él iba supuestamente a salir para la funeraria a dar un culto y el carro de él está allí y la Biblia está en el suelo. Y a mí me huele que hay algo así. Si quieres, vamos contigo. Vale, muchachos, vamos allá. Ustedes tres vayan a matar a Richard, que va de camino con sus amigos para casa de su novia. Vayan. Okay. ¡Jeffrey! Ahora yo me voy a encargar de mandarte con tu Diosito. ¡Mátalo! Pancho, en verdad que yo espero que no haya pasado nada al papá de Mildred porque se muere esa muchacha. Perdóname, Richard, pero no te voy a dar esperanza. Yo conozco al líder de esa banda y no tienen corazón. Así que dalo por muerto. Así es, Richard, dalo por muerto, porque la banda de los temibles no se queda con nada de nadie. Pero al menos te lo esperes. ¡Te mato! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 Hicieron una emboscada. Dios mío, pero tú estás bien. Sí, estoy bien. Esto no se queda así. Me quedé la muerte de José. Cuéntelo que me cuente. Lamento mucho lo de tu amigo José. Es increíble todo lo que ha pasado.
La muerte de mi mamá, de mi hermana, tu papá, y todo en tan poco tiempo. Ha sido duro el proceso, días difíciles, pero Dios me ha dado la fortaleza. En verdad te pido perdón, porque por culpa mía mataron a tu padre. No digas eso, Richard, que no tienes culpa de nada, ya papi está con el Señor. Sí, pero antes de que esto sucediera, Dios se lo había mostrado a mami como un sueño. Y luego que mami murió de cáncer, vino un profeta a mi puerta y tocó. Yo abrí, y cuando lo abrí, él me advirtió. Y yo lo rechacé porque tenía coraje con Dios por la muerte de mi madre. Y esto que sucedió, la muerte de mi madre, la muerte de mi hermana y la muerte de tu padre, fue porque yo no hice caso. No es fácil para mí hablar de mi papá, pero le pido mucha fortaleza a Dios porque esto duele. ¿Pero Ali? No, ve a ver quién es. Mira, Oscar, si tú quieres ver a tu amigo y a la noviecita esa, yo quiero que me entregue la droga que me robaste, ¿me entiendes? Y va a ser en la fábrica vieja, y que sea a las 3 de la tarde, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¡Cállate, perro! ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué pasó? ¿Quién era? Era Ricky, el líder de los temibles. ¿Pero qué querían? Quieren que le entreguemos la droga o matarán a Richard y a su novia. Pero también temo por ti. Tú y yo estamos juntos en esto y trabajamos para José. Nos matarán a todos si no termino con él. Sí, lo sé que estamos en este negocio. Pero no vaya, vámonos lejos de aquí. ¿Qué quieres que haga? Hay que terminar con esto hoy. Porque si no, matará a Richard y a todos nosotros. Yo quiero vengar la muerte de José. Bien, mí, todo va a salir bien. Sí, mientras todo te va a salir muy bien. No lo creas, y todo te va a salir muy mal, ¿sabes? Una vez que Oscar me entregue lo que yo le pedí, ustedes van a morir, ustedes tres. Deja que ella se vaya. Ella no tiene nada que ver en esto, esto es entre tú y yo. Pero que si crees, este, cállate. ¿Quién que da la jolera aquí soy yo? ¿Qué tú te crees? ¿El héroe de ella? ¿Ah? ¿Por qué tú no le pusiste nada en la boca a esta gente? ¡Ah! ¡Cállate tú también! ¿Qué? ¡Oye esto! ¡Ella sí que no la puso! ¡Dale la cosa conmigo! ¡Suelta! ¡Déjala ir a ella! ¡Ustedes tres como tú quieras! ¡Van a morir! ¡Cállate! ¡Que ustedes tres van a morir ustedes! ¿Me entiendes? ¡Cállate tú también! ¡Si yo digo que hable! ¡Habla! Sangra más que una mujer en su mes. Pero una prueba que le hice a tu mamita, ¿sabes?
pero esa es la ley de... Esa es la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! No te he dado cuenta de la situación que estás. Pero usted la va a pagar. Primero porque me robaste. Segundo, mataste a dos de mis compañeros. Yo soy, cuando yo estoy así, y como me da tanto coraje por lo que me hicieron a mí, que una falta de respeto así sea 5 centavos, yo soy, yo puedo hacer el mejor, el peor diablo de tu vida y hacerte la vida imposible, matarlo. ¿Entiendes? El próximo muerto vas a ser tú. Quédate callado, te dije, ¿no entiendes? Estén todos preparados. Oscar todavía no ha llegado. Tengo unos asuntos que resolver. Lo quiero vivo. No me lo toquen para nada. Lo quiero. Vamos. Cuento con eso. Vamos, vamos. Espéralo. Quédate aquí, yo voy a resolver esto. Quédate aquí, vámonos. Tonto. Anda, dispara si tienes agallas. O vente, ven acá, acércate. No es que te calles la boca, porque te dije bien claro que iba a vengar la muerte de mi hermana. Así, Richard, negaste la muerte de tu hermano. Thank you.
Suave, suave, que duele. Nunca me dijiste que estabas en problemas. Perdóname, Mildred, pero es que yo no quería que supieras nada para protegerte. ¿Para protegerme? Por poco nos matan y mataron a mi padre. ¿Eso es proteger? ¿Ah? Yo creo que lo que tú pensaste fue irte en contra de la voluntad de Dios sin pensar en ti, ni en tu familia, ni en mi padre. Ni siquiera en mí. Por favor, Mildred, perdóname. Yo sé que no he sido un buen hombre para ti. Pero te prometo que ya no me voy a involucrarme en ese mundo de drogas y de dinero. Eso está muy bueno, Richard, pero no es lo suficiente. Tienes que volver a Dios, tienes que volver a sus caminos. Porque si la muerte te sorprende, ¿ah? La venida de nuestro Dios está cerca. Si las trompetas suenan, ¿qué va a ser de ti? Perdóname, pero en verdad que no quiero hablar de ese tema de Dios ahora mismo. No es un momento adecuado para hablar de eso ahora. Tienes que hacer un alto en tu vida, Richard. Tienes que hacer un alto con esa vida que llevas, que a Dios no la agrada. Tienes un ministerio de evangelización poderoso y por eso el enemigo se ha atravesado en tu camino. Tienes que volver. Yo lo sé, Mildred. Pero dame tiempo. Es más, vamos a empezar por nosotros. Yo a ti te amo, me quiero casar contigo. Sí, Richard, yo también te amo, pero recuerda lo que te dije. Sí, Mildred, pero te pregunto. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, acepto casarme contigo. Bueno, vamos a olvidar todo lo que pasó. Vamos a comenzar de nuevo. Y así el pastor que colocaron luego de tu padre, hablar con él para que nos case y comenzar una nueva vida. Ok, mi amor. De Dios, con mucha cordura y con la más clara conciencia, donde el Señor mismo inició su ministerio entre los seres humanos. Yo le doy gracias a Dios que estamos juntos, ya casados. Y aunque hemos pasado por viento y marea, pero seguimos juntos, gracias a Dios, y pues, nos casamos. Hoy llamé a mi hermano Juni y le conté lo que nos había pasado. Y me dijo que, pues, que iba a seguir orando por nosotros. Así es, Mildred. Como otro hermano, yo no iba a los Estados Unidos, porque realmente yo te digo que si hubiese estado acá, también le podían hacer daño a él. Pero ya gracias a Dios todo pasó y estamos casados y ahora gracias a Dios tú me permitiste ser feliz contigo. Una pregunta, ¿qué se hizo tu amigo Oscar? Verdad que no sé de qué sucedió aquello allí en la fábrica que nos ayudó y nos rescató, no he sabido más. Si no fuera por él estuviéramos muertos. Eso es así. Pero también por culpa de ellos fue que nos pasó lo que nos pasó y pensar que mami también me aconsejó. Porque mira que mami me habló acerca de ellos, que eran malas amistades. Pero nada, dejemos este tema para otro día, en verdad. Y tengo que salir. Pues no te tardes. Yo voy a recoger un poco la casa, ya que voy a ir a servirse en la iglesia. Quiero que vayas conmigo. Mira, chica, yo es que yo no sé seguir. Sabes que lo menos que quiero yo ahora mismo es saber de la iglesia. Y otra cosa, la iglesia es para santos, no para pecadores como yo. Bueno, mijo, tú sí. No digas eso, nene. Ay, mía, te voy a dar más, te dejo. Esa es mi forma de pensar. Bueno, ¿qué edad tienes?
Por esto dejará el hombre a su... Este otra vez aquí. Richard, Dios te bendiga. Me alegro verte nuevamente. Mírame qué quiere ahora, porque según yo recuerdo, la otra vez que usted vino, yo le dije a usted que se fuera y me dejara en paz. Richard, mientras oraba, Dios nuevamente me dio un último aviso para ti. Richard, Dios te ama. Dios tiene misericordia sobre ti. Vuelva a sus caminos. Mira, amigo, te voy a decir algo. Tú dices que Dios tiene misericordia sobre mí. Lo primero que Dios hizo fue permitir que mi madre se muriera. Lo segundo, permitió que mataran a mi hermana. ¿Acaso a eso tú le llamas misericordia? Richard, yo sé que tienes una herida grande en tu corazón, pero Dios te lo advirtió que volvieras a sus caminos y no le hiciste caso. A veces el Señor nos advierte, no para coger miedo, sino para estar alerta y orar más. Entre más oramos, más el escudo de Dios está sobre nosotros y a los que nos rodean. Yo te voy a decir algo a ti. Yo predicaba y le decía a todo el mundo que Dios guardaba lo suyo, pero nunca guardó a mi hermana. O sea que lo que yo predicaba fue en vano. ¿Y tú pretendes que yo te crea la cosa que tú vienes a decirme a mí hoy aquí? No, estás equivocado. Richard, el que te liberó de la muerte fue Dios. ¿Quieras entenderlo o no? Mira, papá, yo te voy a decir algo. En verdad que ya está bueno el temita. Yo tengo muchas cosas que hacer y aquí tú me estás robando el tiempo. Así que, papá, adiós. Y si realmente Dios quiere que yo vuelva, que baje él y me lo diga él mismo. Señor, ten misericordia de él. Yo hice mi parte. Yo traje tu palabra. He quitado su sangre de mis lomos. Que sea su voluntad. Bien chévere de la nueva 98.2. Este que te habla, José Fernando Rodríguez. Hasta ahora llega la música de Toño Rosario. Así fue. Señoras y señores, interrumpimos nuestra programación regular para llevarte una noticia de último minuto. Reportes de diferentes partes del mundo nos indican que miles de personas están desapareciendo en diferentes países. El presidente de los Estados Unidos próximamente estará hablando a la nación. Se cree que esto ha sido ocasionado por los llamados ovnis. Así que siga pendiente del 98.2, que próximamente le estaremos llevando más informes de lo que está sucediendo a nivel mundial con estas desapariciones. No sabe verdad. Me quedé, vino Twitch y me quedé.
aconsejaste, tanto que me hablaste que buscaras de Dios y yo conociendo la palabra por rebelde, mira, me quedé. Dios Cristo, yo me quedé. Xiomara. Señor, contigo yo me quedé por cachojo, Señor. Y tanto que tú me hablaste, Señor, tanto que me avisaste. Tú sos aquel profeta, Señor, que vino varias veces donde mí, yo lo ignoré. Me quedé, Señor. Esto nos está pasando porque no buscamos del Señor y nos burlamos de todas sus promesas. Nunca creímos en Él. No puede ser. Ay, ayúdame, Dios. ¡No quiero a mi hija! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya tú te lo llevaste! ¡Yo me quedé! ¡Señor, aquí no! ¡No puedo para que no! ¡Señor, eres mi Señor! ¡Monte el Calvario! ¡Mi madre se fue! ¡Yo me quedé! ¡Dios mío! ¡Tanto consejo que la vieja me ha dado! ¡Quisiera esto y yo no quise hacerlo! ¡Dios mío! ¡Dios mío, dame una oportunidad! ¡Jesús! ¡Dios mío! ¿Cuánto tú me amas? De la tierra al cielo. Ah, claro. ¿Qué te pasa, Oscar?
Hello. ¿Qué pasó? ¿Qué tú tiras? Han pasado varios años desde que ocurrió el arrebatamiento, cumpliéndose las escrituras paso a paso, donde muchos de los que se llamaban ser cristianos se quedaron por la desobediencia con Dios y no obedecer su palabra. Luego apareció un hombre sembrando paz en el mundo y diciendo que era un Dios, engañando a muchos, el cual se llamó el Anticristo. Desde entonces lo que ha habido es terror. Muchos fueron decapitados y matados. Nadie que no tuviera este sello podía comprar ni comer, pero muchos de los que no se habían dejado sellar tuvieron que sobrevivir. Los cuervos llegaron a alimentarse de los que fueron muertos por no tener sello de la bestia. El caos se apoderó del mundo y a este suceso se le llamó la Gran Tribulación. Buenas tardes, este es el Noticiero Universal. Mi nombre es Arlene Echevarría y estas son las informaciones para esta tarde. Hoy se dio a conocer la nueva ley que dictó el que todos le llaman el Anticristo, en donde muchos han catalogado este mensaje como un mensaje amenazante, el cual dice que todo aquel que no tenga el sello o la marca no podrá comprar. Mira, mira lo que está dando aquí, siéntate, siéntate. ¿Qué están dando? Cállate, escucha, escucha. Es que él mencionó que si no están marcadas tendrán que morir. Esto ha causado un revuelo en todo el mundo, ya que tiendas y supermercados han sido saqueados. Pero vamos a ver el momento en el cual el llamado Anticristo hace su amenaza. Hoy me dirijo a la nación para que sepa que soy su nuevo líder. Quiero que hagan monumento, me adoren, se arrodillen ante mí. El que no lo haga morirá. Una ley, el que no se ponga el sello no puede ni comprar ni comer, y el que se rehúse morirá. Esas son las órdenes que doy. O cumplan lo que ordeno o mueren. Familia Rodríguez, venimos a verificar si está marcado. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que están adentro. Si no salen en 2 minutos, entraremos a la fuerza. Dios mío, nos van a matar porque no estamos marcados. Esto no se está pasando. Por no ser la voluntad de Dios, nos quedamos y ese es el precio que estamos pagando. ¡Un minuto! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ya sé, vamos a salir por la puerta de atrás. ¡Acabó el tiempo! Oye, muchacho, rompa la puerta. Vamos.
puedo más. Que Dios haga lo que quiera. No, yo sé que tú puedes. No, no puedo. ¡Levántate! Me rindo. Por favor, levántate, tenemos que escapar. Le dije que se fueran. ¡Por favor! Vale, sí. Sí. Por favor, no levántate. No puedo, no puedo. Ya vamos a hacer algo ahora. Vamos, entra, entra, entra. Ay, llegando del trabajo. Sí, demasiado. Ay, demasiado, demasiado. Muy fuerte, sí. No, no, no. Estoy tranquila, sí. Ay, como te dije anteriormente, ya tú sabes. Muy agotada, mucho trabajo. Ay, me asustaste, dame un momento. Eso, prima. Ay. Te llamo luego. ¿Cómo has estado? Ay. Ya tú sabes, mucho trabajo, las noticias, demasiado fuerte. Me están matando a medio mundo. Hace varios años atrás yo tuve un amigo que se llamaba Richard. Él me contó de todos estos acontecimientos que están sucediendo. Sobre la venida de Cristo, sin rapto, todas estas cosas. Hasta que yo vi que las personas se desaparecieron. Y de momento yo vi con mis propios ojos cómo el mar se transformó en sangre. Estuvo fuerte, pero lo vi. Dios mío, a mí lo que me tiene atemorizada es que yo no me he marcado. Como que no encuentro cómo hacerlo. Porque mi madre una vez me contó sobre lo que ocurría con el que se marcaba. No es fácil, pero tuve que dejar de marcar, porque si no, no como. ¡Allí en toda la vida! ¡Tú estás detenida! Ok, no dejes que me lleven. No lleven a ella, lleven a mí. Tú estás marcado allá, no, ella se va con nosotros. Chico, mataron a mi prima Lynn y ahora me están siguiendo a mí. Chico, ¿cómo tú vas a decirme algo así? ¿Y te atreves a llegar aquí sabiendo que yo no estoy marcado? Perdóname, Richard, solamente pensé que me podías ayudar. Oscar, no es que no te quiera ayudar, chico. Acuérdate que también tú tienes un chip en la mano. Y eso ellos lo están rastreando ahora mismo. Ellos saben que tú estás aquí. Estamos llegando. Por esta a la izquierda. Pues, ¿qué vamos a hacer, Richard? Chico, Oscar, en estos momentos yo te tengo que estar rastreando. En verdad que lo más conveniente de ahora mismo sería irnos de aquí. No sé, vámonos, porque realmente en cualquier momento ellos van a llegar por ahí. Vámonos. Tenemos que irnos en tu carro porque yo no vine en el mío. Dale, vamos.
asustas así. ¿Dónde vamos? No sé, están por todos lados. Si vienen pegados, cacho, vienen ahí, vienen, mira, están cerca, nos van a coger. Contra, si le hubiera hecho caso a mami, no estuviera pasando esto que estoy pasando, nos quedamos, pues no guarda la palabra de Dios. Tiene razón. Yo, no, por haberle faltado el respeto a mi padre, me quedé. Y ahora mira todo lo que estamos pasando. Porque si de verdad ustedes aman a su Dios, entréguense. Y nadie se va a entregar, van a tener que matarnos. Malditos traidores, mataron a mi prima. ¿Quieren matarnos? Vamos a matarnos. ¡Un templón! ¡Un templón!
día del Señor se ha cumplido. Segunda de Pedro capítulo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y en Apocalipsis 21, 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.